Jueguen en parejas para ver quién tiene más. Por turnos, cada uno tira un dado y mete en su caja de sorpresas ese número de fichas. Mira, en esta ocasión van a jugar Brian y Brittany. Brian tiró 3 veces el dado y le salió primero el 2, después el 3 y enseguida el 5. A Brittany le salió el 6, el 2 y el 3. Bueno, aquí para saber quién es el que ganó, vamos a sumar los puntos. De Brian tiene 2, más 3 son 5, más 5 son 10. Brian hizo 10 puntos. Brittany hizo 6, más 2 son 8, más 3 son 11. En este caso la ganadora fue Brittany. Hicieron 3 tiros y Brittany fue la ganadora. ¿Cómo saben quién ganó? Bueno, lo vamos a saber cuando sumamos los puntos. En nuestro caso, la ganadora fue Brittany. Ella sacó 11 puntos contra 10 de Brian. Este es solamente mi ejemplo. Ustedes van a hacer uno en casa o lo van a hacer en el salón. Ya sea que tú juegues con un compañero o una compañera. Y su ejercicio lo van a hacer de esta forma. Vamos a seguir jugando con nuestros dados. Ahora, por turnos, cada uno lance 3 dados y anote los puntos que salgan. Los jugadores lanzaron 3 veces los dados y anotaron los puntos de cada tiro. Mira, en este caso va a jugar Jorge y Lía. Primero lanza Jorge y le salen 2, 4, 5. Y aquí anota Jorge el número 5. Después lanza otra vez y le salen 2, más 2 son 4, más 3 son 7. Aquí vas a poner el número 7. Enseguida lanza otra vez y le sale 2, 1, 1 y le salen 4. Sumamos los puntos de Jorge y nos dan 16. 5 más 7 son 12. Más 4 son 16. Ahora le toca el turno a Lía. Tira a Lía y le sale 1, 2, 3. Y aquí ponemos el número 3. Después Lía lanza otra vez y le salen 3 más 1 son 4. Más 2 son 6. Y aquí pones el número 6. Lanza otra vez Lía y le sale 9. Ahora vas a sumar todos los puntos de Lía. Son 3 más 6 son 9. Más 9, 18. En este caso gana Lía, porque ella hace 18 puntos contra 16 de Jorge. ¿Cómo anotaron sus puntos y qué hicieron para saber quién ganó? Bueno, anotamos en un cuaderno los puntos de cada tirada. Al final se contaron los puntos que hicieron los jugadores para saber quién gana el juego. La carrera de autos. Pongan sus autos en la salida. Por turnos, lancen el dado y antes de avanzar, digan el número al que llegarán después de que avancen. Si se equivocan, pierden su turno. Gane quien llegue primero a la meta o la pase. Mira, aquí te voy a explicar cómo es este juego. Aquí está la salida. Lanzas tu dado y cae en el número 5. Entonces tú aquí dices 5. Y pones tu carrito en el número 5. Avanza 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo pones aquí. Ahora lanzas el dado por segunda ocasión y te cae en el número 6. Aquí tú vas a sumar 5 más 6 son 11. Entonces, cuando tú lances el dado y veas que te cae el número 6, tú vas a decir 11. No vayas a decir 6 porque vas a perder tu turno. Vas a decir 11. ¿Por qué 11? Porque vas a sumar los 5 que ya tenías más los 6 que ahora tienes. Si tú sumas 5 más 6 son 11. Cuando te toque otra vez, por ejemplo aquí si te cae el dado en el número 4, recuerda que tú estás en el 11, ¿verdad? Y si te caí en el 4, tú vas a decir 15, porque ya estás aquí. 11, 12, 13, 14, 15. Si te fijas, aquí hay 4 lugares. 1, 2, 3, 4, que son estos que está marcando el dado. Cuando tú llegues aquí al número 15, esta ya es la meta, aquí tú ya vas a ganar. Si, por ejemplo, el dado te cae en el número 5, ¿tú qué número vas a decir? Bueno, tienes 11 más 5 son 16. Aquí platiquen con la maestra para ver si dicen 15 o digan 16. Si dices 16, no importa, como quiera que dice, mira, gana quien llegue primero a la meta o la pase. Si tú te pasas, como quiera vas a ganar. Si te toca el 4, el 5 o el 6, de cualquier forma, tú ya ganaste. Las fiestas patrias. Mira, aquí están estos puestos y están vendiendo diferentes artículos. Anota cuántos hay.
Aquí tenemos 11 banderas. Aquí nos dan el resultado. Mira, nos dicen que son 11 banderas. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ahora, ¿cuántos focos tenemos? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos 15 focos. ¿Cuántos papelitos de adorno? Aquí no te vayas a ir con la finta, mira. Aquí los vas a contar todos, no solamente los de color naranja. Aquí vas a contar todos los papelitos que tienes aquí colgados. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí pones el número 12. De sombreros tienes 14. Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí tienes 14 sombreros. Ahora vamos a ver cuántas cornetas tenemos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 trompetas o cornetas. Y globos tenemos 13. Aquí yo te enumeré los globos para que no te vayas a perder. ¿Cómo supieron cuántos hay? Lo supimos contando los objetos de la imagen. La señora vendió 5 sombreros. ¿Cuántos quedaron? Le quedaron 9 sombreros. Mira, aquí tenemos 14 sombreros. Entonces, si ella vendió 5, a 14 le vas a restar 5. Y te quedan solamente 9 sombreros. Eso ya lo pusimos aquí. Le quedan 9 sombreros. También lo puedes hacer con el dado, mira. Pero ahora lo vas a hacer con una suma. Te quedan 9 sombreros, ¿verdad? Más 5 que tú ya vendiste. Entonces ya tienes 9. Más 5 son 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí están los 14 sombreros que ya antes tenía. ¿Qué salió en el dado? Después de lanzar un dado 3 veces, mira cómo quedaron los 4 autos. Dibuja los puntos que salieron en cada dado. Para este carro naranja, dice que está en el número 14. Dice que en el primero salieron 3, en la segunda tirada salieron 6. Si ya tienes 3 más 6, son 9. ¿Cuántos te faltan para llegar al 14? Te faltan 1, 2, 3, 4, 5. Porque ya tenías 9, ¿verdad? Mira, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es por eso que aquí le vas a poner 5 puntitos. Ahora vamos con el carro verde. El carro verde está en el número 12. Si son 3 dados, puede haber caído 4, 4, 4. Si tú sumas 4 más 4, son 8. Más 4, son 12. Y ya llegas aquí, al número 12. Ahora, si alguien dice, bueno, a mí me salió primero 6. Bueno, tiene 6. En el siguiente me salieron 5. Bueno, 6. Más 5 son 11. Aquí nada más vas a poner 1 para que sean 12. Hay diferentes formas de poner aquí el 12. Yo te puse este porque son todos iguales. Pero hay diferentes respuestas. No todos los niños van a poner los mismos puntos. Ahora vamos con el carro rojo. El carro rojo llegó al número 8. En la primera tirada dice que le salieron 5. En la segunda salió 1. Ya son 6. Si ya tienes 6, ¿cuántos te faltan para 8? Te faltan 2, porque son 6, 7, 8. O tú puedes decir, no, yo quiero que aquí me salgan 2. Bueno, si aquí te salen 2, aquí te va a salir 1. Ahora vamos con el azul. El carro azul lo tenemos en el número 11. Para el número 11 podemos poner uno de 5 y otro de 5. 5 más 5, 10. Más 1, 11. O puedes poner aquí diferentes. Aquí puedes poner 6 y aquí 4. 6 más 4, 10. Y 1, 11. Aquí en el carro azul y en el carro verde puede haber más variedad de respuestas. Pero nada más cuiden que lleguen al lugar que les indican, que sean el 11 y el 12. ¿Tus resultados y los de tus compañeros son iguales? Sí, porque dibujamos los puntos que les corresponden a cada auto. O aquí la respuesta puede ser que no, porque tú pusiste 444 y él pudo haber puesto otros números. Aquí depende de las tiradas que ellos tengan.
A Lilia le salió 3 veces lo mismo en el dado y llegó al 15. Dibuja lo que le salió. Mira, dice que le salieron todos los dados iguales. Para que te den todos los dados iguales, la única forma es que salga 5, 5, 5. Porque dice que son todos iguales y llegas al 15. Si tú sumas 5 más 5, 10 más 5, 15. Lindos juguetes. Mira, aquí tenemos esta tienda de juguetes con los precios. Tacha las monedas que necesitas para pagar. Por ejemplo, para esta muñequita que te cuesta 15 pesos, necesitas una moneda de 10. Tachas la de 10 y necesitas 5 de 1 peso. 1, 2, 3, 4, 5. Con estas monedas tú puedes comprar la muñequita. Ahora, el yo-yo te cuesta 11 pesos. Vas a tachar una moneda de 10 y una moneda de 1 peso. 10 más 1 son 11. El trenecito cuesta 13 pesos. Vas a tachar una moneda de 10 y 3 monedas de 1 peso. Ya tenemos 10, 11, 12, 13. Para el valero necesitamos 12 pesos. Tachamos una moneda de 10 y 2 monedas de 1 peso. Tenemos 10, 11, 12. Ahora vamos a comprar este trompo. Para el trompo necesitamos 14 pesos. Aquí tenemos una moneda de 10 y 4 monedas de 1 peso. Tenemos 10, 11, 12, 13, 14. Aquí a lo mejor dices, ¿por qué tachaste primero las monedas que están en la segunda columna y aquí la primera? Tú puedes tachar la que tú quieras. Puedes tachar esta o esta. Por ejemplo, aquí podrías tachar esta primera y 4. Serían 10, 11, 12, 13, 14. O sea, no importa cuáles taches. El detalle es nada más de que tú completes el precio de cada artículo. ¿Cómo supieron cuántas monedas de 10 pesos y de 1 peso tachar? Juntando las monedas hasta completar el precio. Dibuja las monedas que necesitas para comprar una jarra y un avioncito. La jarra cuesta 19 pesos. Para la jarra necesitas una moneda de 10 y 9 monedas de 1 peso. El avioncito te cuesta 22 pesos. Para él necesitas 2 monedas de 10 y 2 monedas de 1 peso. Porque son 10 más 10, 20 más 2, 22. Ahora vamos a jugar al dormilón. Mete en una caja de sorpresas de 10 a 15 fichas. Tú te duermes mientras tu compañero toma y esconde algunas fichas. Mira, aquí te voy a poner un ejemplo. Yo tengo 15 fichas y voy a esconder 10. Aquí en la caja solamente voy a dejar 5. Aquí atrás de la mano yo ya tengo escondidas las otras 10 fichas. Luego despiertas y cuentas las fichas que quedaron en la caja. En esta ocasión quedaron 5 fichas. Di cuántas tomó tu compañero. Ella tomó 10. ¿Cómo saben cuántas fichas tomó su compañero? Porque hice una resta. En total tenía 15 fichas. La caja solo tiene 5 fichas. Entonces faltan 10. Para eso hice mi resta. A 15 le resto 5 y son 10. ¿Por qué le resto 5? Porque son las 5 que solamente tengo en la caja. Y las que me faltan son 10 y son las 10 que ella tiene aquí escondidas. Carlos y sus amigos coleccionan estas estampitas. Mira, aquí están todas estas estampitas. Aquí tenemos 5, otras 5 y otras 5. En total tenemos 15 estampas. Anota cuántas le faltan a cada uno para tener todas. Ella dice, yo solamente tengo 6. Si ella solamente tiene 6, le faltan 9. Si tú sumas 6 más 9 son 15. O puedes decir, en total son 15 estampitas. Ya tengo 6, ¿cuántas son las que me faltan? A 15 le resto 6 y me faltan 9. Él dice, yo tengo 9. Entonces a él le van a faltar 6. Es al revés de ella. Aquí le vas a hacer 15 menos 9 son 6. La siguiente niña dice, yo tengo 4. Si en total son 15, le resto 4. A ella le faltan 11 estampitas. Él dice, yo tengo 12. Si ya tiene 12, ¿cuántas le faltan para 15? Son 3. A 15 le resto 12, le faltan 3. O tú puedes empezar a contar 12, 13, 14, 15. Y aquí pones el número 3. ¿Cómo supieron cuántas estampitas les faltan? Son 15 estampas. A las 15 restan lo que tiene cada niño. La diferencia es lo que le falta a cada uno. Si tuvieran que juntar 20 estampitas, ¿cuántas le faltarían a cada uno? Bueno, ahora aquí en lugar de 15 van a ser 20 estampitas.
Ella dice, yo tengo 6. De 6, ¿cuántas le faltan para 20? Le faltan 14. Si tú sumas 6 más 14, son 20. Él tiene 9. A 20 le resto 9, le faltan 11. Si tú sumas 11 más 9, son 20. Ella solamente tiene 4. A 20 le resto 4, me faltan 16. 16 más 4 son 20. Y por último él dice, yo tengo 12. ¿Cuántas le faltan para 20? A él le faltan 8. Si tú sumas 12 más 8, son 20. O si tú restas 20 menos 12, te dan 8. Entre 11 y 15. Trabajen en parejas. Mezclen sus tarjetas y póngalas al centro, una sobre la otra, de tal forma que se vean los números. De un número entre 11 y 15. Tu compañero toma una tarjeta y dice cuánto le falta a ese número para llegar al número que dijiste. Mira, por ejemplo, si él dice 12, si ella toma el 7, la tarjeta con el número 7, a 7, ¿cuánto le faltan para llegar a 12? Le faltan 5. Es por eso que ella dice, para 12 faltan 5. ¿Cómo saben cuánto le falta un número para llegar a otro? Al número que te piden, restas el que ya tienes. Si te piden 12, ya tienes 7. Vas a hacer una resta. 12 menos 7 es igual a 5. O puedes usar la recta numérica. ¿Cómo es la recta numérica? Mira, haces esta rayita y vas a poner el número 7. ¿Por qué el número 7? Porque es el que ya tienes. Y vas a poner los números que te faltan hasta llegar a 12. Pones 7, 8, 9, 10, 11, 12. Te piden el número 12. Ahora, ¿cuántos saltos tienes que dar o cuántos espacios hay? Mira ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Te faltan 5. Es por eso que ella aquí lo pone, mira, el número 5. Entonces lo puedes hacer con la recta numérica o lo puedes hacer haciendo una resta. Anota los números que faltan. Mira, aquí tenemos un florero y aquí están poniendo 3 flores más. Aquí había 9. Aquí están, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Había 9 flores. Pusieron 3. Aquí están, mira, 1, 2, 3. Ahora hay, tenías 9, 10, 11, 12. Aquí lo que vas a hacer es una suma. Ahora tienes en total 12 flores. Había 13. Aquí están, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Había 13 y se escaparon 2. Aquí están. A 13 le quito 2, te quedan 11. Aquí está este yoyo que cuesta 14 pesos. Araceli solamente tiene 6 pesos. Aquí tiene 3 más 3, son 6 pesos. Le faltan 8 pesos para poder completar este yoyo. Si tú sumas 6 más 8, son 14. Había 15. Aquí había 15 fichas. Paola sacó 7. Ahora hay 8 fichas. Y aquí lo comprobamos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que ella sacó las otras 7. ¿Cómo completaron los cuentos con números? Bueno, sumando o restando según corresponda la operación. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.